Amigos del sonido de atrás, estamos pero bien contentos. Fíjense que aquí en Irapuato este programa se origina en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y pues en Irapuato ya tenemos gendarmes chilangos, entonces estamos bien contentos. Y además cumplimos un año de transmisión, por lo cual le quiero dar las gracias a mis compañeros, a Rubén Vela, Sapien. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, Ricky. Y a nuestro buen amigo Germán Salas. Muy bien, Ricky, pues aquí contento de... Yo no tuve esta vivencia con ustedes, pero muy contento de celebrar este año. Fíjate que aunque no venías directamente al principio de los programas, pero siempre fuiste un buen consejero, un buen amigo, un buen gurú, que nos planteaba más o menos algunos temas, y gracias a ti, pues, ideas que pudimos implantar aquí en el programa. Un granito, pero aquí estamos, muy contentos, Ricky. Como siempre aquí, tú siempre la voz de la zona. Y pues te agradecemos mucho. Por aquí tenemos algún pastelito que por ahí el productor nos hizo favor de comprar. Está un poco grande, pero creo que sí nos lo vamos a terminar. No, pues felicidades también al productor que dedicó todo este año, ¿verdad? Alfonso, también felicidades, pues tú eres parte fundamental del programa, que sin ti, pues este programa no sería realidad, ¿verdad? Claro que sí. Y la gente que después nos va a ver en la cámara, en video, aquí ven el tamaño del pastel. Enorme pastel. Es un pastel enorme. Es enorme. Es de zanahoria, creo, ¿verdad? Dice sí, aquí. Zanahoria cake con queso. Muchas gracias, señor productor, por aguantarnos, por estar con nosotros siempre. Pues este programa es musical, así que vamos a empezar directamente con la música. Hoy tenemos música de Guns N' Roses, tenemos música de Ozzy Osbourne. De Metallica, Gustavo Cerati. Dándole un pequeñísimo homenaje a Gustavo Cerati. Sí, porque te acaba después ya de... Ya, ahora por sí, fin. Bueno, estuvo delicado 4 años. Pues 4 años, pero por fin ya. Estaba de coma y ahora sí. Ya descansó, ahora ya sí. Descansó. Y tenemos un pequeño homenaje también para él, ¿verdad? Pues, ¿con qué te gustaría que empezáramos, mi querido Rubén? ¿Te parece bien Guns N' Roses? Claro que sí. ¿O qué quieres, Metallica? Guns N' Roses, ¿qué te parece? ¿No? Sí. Vamos a hablar de los temas más nuevos. De la nueva alineación y del nuevo álbum. Y de un nuevo DVD en vivo en Las Vegas, Bajarón. Buenísimo. Este DVD en Las Vegas, espectacular. Y para Guns N' Roses, pues el primero en entrar en este formato de 3D. De 3D, claro que sí. Que lo hicieron exclusivamente para que se viera espectacular y pues más en Las Vegas. Y salió este año. Año 2014. 2014, sí. Que han sido muy buenos proyectos, ¿verdad? Tanto Axel como... como los ex miembros. Ex miembros también han hecho buenos proyectos, ¿verdad? Buenos proyectos. Pues no se dejan, creo que pues no hayamos ni a cuál irle, ¿verdad? Pero bueno, pues sí. A ver, ¿qué te acuerdas de Guns N' Roses? Pues principalmente de sus inicios, que pues eran así, algo así como que muy originalillos, bastante originales, como que no guiándose a lo que ya había en lo comercial, ¿verdad? No se metieron mucho a lo glam ni nada de eso, como que ellos agarraron su propio estilo, ¿verdad? Una rebeldía idealista. Una rebeldía, exactamente es lo que te iba a decir. Se veían bien desmadrosos, pero a la vez musicalmente aportando mucho al heavy metal. Pues la revista Billboard incluso llegó a decirle, ¿saben qué? No le busquen ese estilo Guns. Claro, estilo Guns, ellos lo inventaron. Es cierto. ¿Verdad? También realizadores de unas baladas excelentes, desde November Rain, Switch Out Mine. November Rain, que para mí es un... Su disco debut fue en 1987. Si no me equivoco, bueno, había ya otros proyectos. El Suicidal creo que fue en 1986. Que ahí tenían en vez de Slice estaba Crazy Guns, de LA Guns, Axl Rose, Izzy Stradlin, y estaba el baterista de Cinderella, Freddie Count, y algo así. Pero ya después se alinearon todos, que fue la alineación formal, que era Steven Adler, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Slash y Axl Rose, que eso sacaron en el disco de 1987, Appetite for Destruction. Que el disco en su debut, cuando salió la canción de Guns N' Roses, cuando salió la de Welcome to the Jungle, al principio la gente como que decía, no entendía el concepto. Sacó su Shadow Man, la compañía Geffen, o sea, como diciendo, pues, tenemos una baladita muy buena. Y bolas. Sí, se lanzaron con todo. Y inmediatamente salió Paradise City en el, como, ¿qué se llamarán? B-Sides. Cuando sacan un disco en la Z. Sí. Oye, Kiss, pues tú quieres que escuchemos algo nuevo, vamos a escuchar lo más nuevo. Algo, ¿por qué no escuchamos? Del China's Democracy. Ajá. Que este disco
salió después de tanto tiempo de especularlo. Años duraron tratando de sacarlo, la gente se desesperaba, ya no creía ya que no iba creía. A sacar un álbum, pero después de como 5 años, ¿cuánto duró? Fue en el 2008. La última grabación de ellos fue en el 2000, bueno, de Axl Rose, para una película que se llamaba de Arnold Schwarzenegger, de The End of the Days, que sacó, que ahí estuvo el miembro, de y, bueno, como un tiempo de guitarrista Dave Navarro. Ajá. Y sacó la canción, si no me equivoco, se llama Oh My God. Después de 8 años sacan ya ahora sí su disco completo, China's Democracy, discazo. Si lo tienen, bueno, si no lo han comprado, que lo consigan, porque la verdad hay cosas interesantes, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, pues vamos a ver si está mejor. Okay, better. Pues vamos, señor productor, con la canción número 1, Better, a ver qué les parece a nuestro público. Me dice Ricky que se le hace muy parecido el sonido de Slash en esta canción. Es que le digo como que aquí le metieron un poquito hasta como de instrumental. A un poquito más de la tendencia de Robbie Flynn, del guitarrista que estuvo en Alice House, ¿verdad? Después de los medleys. Mire, señores, a ver, volteate para la cámara, güey. Este güey. ¿Es el productor? Este güey es el productor. El genio. El genio. Pero claro, sí, genio. Tío, cuando estás escuchando la canción, parece que estuvo una pesada, ¿no? Así. ¿Dónde está el jugador? ¿Qué es cuando me pareció mucho al concierto de que fuimos a ver de Guadalajara. La guitarra se me hace muy distinto, se me hace más bien como que la canción está muy a su nueva onda, pues. El guitarrista, acuérdate que ese estaba en Alice Nels, pero es un toque como que industrialón. La canción sí está bien chingona. Pero habla de, pues, de la soledad, de que le están diciendo que, bueno, que él dice, la gente no me busca porque piensan que estoy bien. Y sí, que pero te digo que todo tiene que ver con los Beatles. Hay una canción de los Beatles que se llama Getting Better, mejorando, que igual está diciendo, oye, pues que sí, es que sí, nadie sí, me busca porque estoy bien, creen que estoy mejorando. Bueno, también debe tener influencias. Es que el cabrón acaba de tiene que tener influencias, pues, también de los hechos, pero la de Let Die. Live and Let Die. Sí, pero es quedó mejor, eso es cabrón, Guns N' Roses, quedó mejor. A mí me gusta más con Guns. De hecho, hay gente joven que todavía pensaría que esa canción es de Guns N' Roses. Los chavos claro, piensan que es de Guns N' Roses. Obvio no, sí se conoce como los Beatles, pero todavía tú y yo, tú. Que no, pero eso fue de Paul McCartney, el solista, ¿no? Sí, ya con disco de para una película, fue un soundtrack de la gente 007, que así se llamaba la película, Vive y Deja Morir. Sí. 1974, 75 o 73, no me acuerdo. Es correcto. Pero bueno, sí. Es eso, que la gente, todavía hay gente inocente que piensa que es de Guns. Y esa canción, cuando se la pidieron a Paul McCartney para la película, acuérdate que tiene muchos altibajos y el personaje de... ¿Cómo se te hace de 007? Es un cuate que es así bien peinado, que pasa por puros peligros y no se despeina, güey, su pinche traje siempre. Bueno, en esa época, ya no, sí. Es más humano. Ya sí, más humano. La parte humana. La parte humana. No está chingona, me gusta mucho la guitarra que hicieron. Y esa es la que sí te gusta. Y no ibas a poner una que no te gusta. Es que puse dos que me gustan. Cambiaste. Y así puse una que no me gusta. Y otra que sí me gusta. Esta, la de Hellraiser, no me gusta mucho. Bueno, la de Blues a lo mejor no les gusta mucho, pero bueno, a mí se me hace padre. No, está chingona. Ah, bueno, ¿no? Bueno, los poperos como yo, si bueno, me gusta. Es que fue lo malo de que tú eligieras a Guns N' Roses, pues todo bueno, está en mi cuadra, sí. Pero ahí en esa hay una o dos que no están buenas. Ricky, pero no tenemos nada de Metallica en la programación.
¿Cómo? No tenemos nada de Metallica en canciones. Sí. ¿Ya las pusiste? Ah. ¿Cuánto? Cuatro. Son las últimas ya, si quieres, pues yo las presento en nombres. Que el Martinoli hubieran invitado hoy. Pues que está vetado. Está vetado. Está vetado. 15, 13, 10, 8, 7, 4, 2. Guns N' Roses, invitado especial en este nuestro primer año del sonido de atrás. Mira, Ricky, déjame decirte, el China's Democracy fue lanzado en noviembre del 2002. ¿Pero qué es China's Democracy? Dile a nuestro público qué es China's Democracy. La democracia. El disco. El disco. Sí, perdón. Sí, el disco China's Democracy salió en noviembre del 2008. Que tengo entendido que esta canción que les presentamos es el segundo single, ¿verdad? Porque es el primero. Primero. No, fue el primero. Ah, es el primero. Fue el primero. Porque el primero es China's Democracy, ¿no? De ese disco, que lleva el mismo título. El primer single. ¿Cuál fue el primer single? China's Democracy. Es Better. Better es el primer single. Sí. Okay. Sí. Sí, o sea, no necesariamente por llevar el nombre de... No, porque de sí el... hay la canción que de él, estuve escuchando. No, sí, sí existe, pero sí. Entonces sí, no fue el primer single. No, yo también voy con que fue... Sí, buen dato. Bueno, hablar de su alineación actual, que son... Tiene un baterista, Frank Ferrer, Bumblefoot, también estuvo... Bueno, ahorita entró en la actualidad Doug McKagan, el bajista original, volvió a entrar. Regresó a Guns N' Roses. Ahí nos habla un poquito como que ya Guns N' Roses a lo mejor... Bueno, la relación entre Axl Rose y Doug McKagan siempre ha sido de cuates. Ya hubo una especie como de intento que pensaba la gente que iba a regresar cuando fue la entrada al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama, en ¿verdad? En el 2012, ¿verdad? Sí, en el 2012. Que hubo una especie como de... Es algo parecido a Kiss, por ejemplo, sí, que con los exintegrantes, con los nuevos, pues el celo, ¿no? El celo profesional. Y acá también sigue siendo el ego de que pues los que se retiraron de Guns o los retiraron. Uh-huh. Y el que lleva la bandera ahora, que es Axl Rose, ese celo que no se ha podido... Claro. Oye, Kiss, y ya hablando, por ejemplo, de la siguiente canción que vamos a presentar, The Blues, la estuve escuchando porque me la recomendaste. Sí, yo no la reconocía. De este mismo álbum, no deja de ser pues la melancolía que ya toda esta gente de esta generación, que ya estamos grandes, digo, claro, que estamos entre los 40, 50 años, son esa melancolía que por naturaleza tenemos, ¿verdad? La canción de Blues. Sí, ¿qué nos podrías decir de esa canción? Un poco de, ahora sí, de que orquesta, buenos solos de guitarra y buenas letras. Y una retrospección de su vida entonces, también, exactamente, ¿no? Sí, casi todos. Sí, exactamente. Ellos, incluso yo, a mí me gustó mucho, tú sabes que yo soy más popero, tú eres más metalero quisiano para nuestra gente que nos está escuchando. ¿Cómo se trata esa canción, man? Porque sí, me estás diciendo que hay dos, tres rolillas que no te gustan del China's, ¿verdad? No, pero en esta en especial sí, claro que me gusta, porque la inclusión de los músicos, no son cualquier músico, sí, los que reclutó Axel. Ahorita, el DJ Salva, ¿te acuerdas? Ajá. Que tiene un proyecto con Nicky Six y Six A.M. Muy buen guitarrista. Y luego, perdón. Entonces la inclusión de todos estos músicos aportan, porque ellos en sus respectivas bandas pues eran líderes, claro. Entonces tuvieron modernizar a Guns N' Roses, renovarlo y creo que lo lograron. Claro que sí. Oye, bueno, con todos estos grupos como que estamos reconstituyendo superbandas. Pero está bien que estemos hablando de lo nuevo de Guns N' Roses que no ha sido tan comercializado. Tan comercializado, ¿sí? Exacto. Y vamos a escuchar esa, ¿no? Pues vamos a escuchar el segundo tema, señor productor. Felicidades por su primer año de buen trabajo. The Blues de Guns N' Roses. Oye, para la gente que nos está viendo en el video, salud. Salud. No es publicidad, pues nos gusta mucho el whisky. Es sabroso. Ahorita mandamos al producer por más, no se preocupe. Amigo, buen poncho. Después de tomar diario, ya como que no. Pero sabe buena. Está muy. Sabes que voy a llevar mi disco, pues nadie lo quiere, claro.
Nadie ha contestado la pregunta que hicimos. ¿En serio? Nadie ha preguntado. Esa la sacaste en vivo, ¿eh? Esa canción. Sí. ¿Sabes qué? La que estaba en... ¿Cómo se llama? ¿El álbum? Disco. No tengo tanta emoción, como que hasta se emociona y chilla, ¿no lo viste ese video? ¿Este cuate? Este güey se le salen las putas lágrimas. Te lo juro, no lo tiene. No te la creo de ese güey. ¿Tú le crees eso? No, pues serán de coco. Ah, es que sí, no, serán de coco, pero serán su rol. Oye, porque no crees. Pero el güey se ve que está bien emocionado el cabrón. Ah, bueno, pero no creo que llore. No, somos rockeros, los rockeros no lloramos, pero. Algunos, tú sí. Yo no soy rockero, soy popero. Tú también eres popero. Fui popero, pero así como de rozoncito. ¿Sabes cómo le dicen a los ex miembros de Guns N' Roses, al nuevo Guns N' Roses? Se llama, le dicen Axl in Rose. Y eso es lo que le encabrona. Por eso dice, pues es que el negrito se burla de mí, pero diciéndose en tono sarcástico de Slash. Y ahorita que regresemos, te voy a hacer una pregunta. Ya ves que Black Sabbath tiene ex miembros, 25 ex miembros. Black Sabbath. ¿Y Black Sabbath? Te voy a hacer la misma pregunta de estos güeyes. También tienen un chingo de ex miembros. Te lo voy a hacer la pregunta no tanto, en el aire, ¿no? Porque más bien, bueno, sí, pero no tantos como los de Black Sabbath. Sí. Pero si vas, ¿quieres la pregunta o la vamos a hacer? Te lo voy a decir. Además, si estamos autorizados con Black Sabbath. De Black Sabbath, sí. Tú contéstalo. Pues no hay un montón de vocalistas, ¿no? Volvemos a lo mismo, se están constituyendo nuevas superbandas, cabrón. Tío. Glenn House, ¿no? ¿Tomen un ratito o no? Un ratito. Pero Glenn House más bien hizo proyectos con Tony Iommi. Ah, esa. Como solista. Y pasó Ian Gillan. Ah, sí, sí. En un disco. ¿El de Dead Purple, no? Ajá. Lo que dice, sí, cierto. Y Rob Halford en un concierto improvisado. Sí, es buena pregunta. Sí, buena pregunta. No nos extendemos, pero sí. Sí, lo extiendes, ¿no? Pues sí, pero ahí estoy. Ese sí parece un solo de Slash, ¿eh? ¿Ah, que sí? Ah, sí, pues es que de tanto que tocan las canciones, sí. Pero, bueno, o sea, tiene que echar su feeling. Sí. Y no es como. Hablamos un poquito del video. Sí. ¿Pero viste el video? Claro, pues lo tienes. Ah, tú lo tienes, es el único lugar aquí, no, que lo puedes conseguir. No, no el video de que pasa en la tele, sino el nuevo DVD que está concierto. En Las Vegas. En Las Vegas. Y ese está cañón, es que lo concierto. Consigas aquí en Vive Las Vegas, hay más grupo en Para empezar en México no ha llegado. Sí. Pues no, ahorita no. Se lavó la idea. Nada más lo tengo yo. De venta. Sacado un DVD. ¿Ese? Pero ya está. Nada más. Ah, pero en Blu-ray se ve feo. Sí, sí. No, en Blu-ray está fortísimo. Nada más cuando se va con el piano. Pues es en esa canción. No, no es en Norman Rain. Norman Rain. Se ve espectacular. Ese concierto salió a las 11:30. Eran 11:45. 11:45. Porque estaba yo todavía con el. Con el chover. Ya, estaba echando la última. Le digo, ahí te ves, güey, ahora sí ya salió. Sí. Pero ya estábamos ahí en la entrada. Sí, no sé. Pero cómo había buen material de Vijas. De Gonzo. También en el de Red Hot Chili Peppers, cómo había buen material. Pero si no fuiste, ¿verdad? No, nos mandaste la Ichiba. No, deja de llamarme la atención, Rubén y Germán. Qué buenas rolas están aventando últimamente estas bandas como Guns. Unos grupos que de veras, ante tanta selección de buenos músicos, buenas canciones. Se están constituyendo como unas buenas superbandas. Sí, y estas canciones son un poquito desconocidas por los fanáticos de Guns N' Roses. Ah, sí, los o los nuevos fanáticos de Guns N' Roses. Las escogimos para que más o menos le dieran una vistilla ahí a. Y estas superbandas que, por ejemplo, me estoy acordando del caso, por ejemplo, el Black Sabbath, ¿no? Que ha tenido tanta rotación de alineación, vamos a decirlo así, uh-huh. Que dicen que ha habido hasta, creo que 25 o 30 ex miembros de Black Sabbath,
No sé, en el caso de Guns N' Roses, Germán, tú que estás un poco más enterado del caso, ¿también tiene demasiados cambios de alineación Guns N' Roses? Sí, pues a raíz de que salieron todos los miembros, los miembros originales, hubo una rotación impresionante, porque ahora él metió el estilo de tener tres guitarristas y un bajista, estamos hablando de Guns N' Roses. Dos tecladistas, regresó Doug McCagan y pues es bueno renovarse. Afortunadamente hay material de sobra como para tocar. Y tres guitarras, imagínate, para combinarlas, y qué bien se escucha. Muy melodioso. Y sincronizadas, exactamente. Sí. Y fíjate, pues hablando ahorita de Black Sabbath, porque vamos a pasar a otro segmento. Más o menos más de Black Sabbath, ¿cuántos vocalistas ha tenido? Mira, ha tenido alrededor, sobre todo los más importantes, ha tenido fácil unos 5, empezando por Ozzy, Dio, que todo el mundo lo supo. Ian Gillan, ex Deep Purple, entró y grabó un álbum. Tony Martin grabó como 3 álbumes. Y hay algunos que lo saben y otros que no. Rob Halford improvisó un concierto porque Ozzy se sintió mal, no sabemos, él lo adujo a que tenía un problema de garganta, no sabemos si fue de garganta una sobredosis de Jack Daniels, como casi nadie lo conoce. pero sí, una rotación importante de músicos, también de bateristas, porque no siempre estuvo Bill Ward. Estuvo también Vinny Appice y varios bateristas, como esta última gira que ya trajo Ozzy a su baterista estrella. Y la verdad no se me viene el nombre, pero qué buen baterista, qué energía. Fuimos a verlo y qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Ah, pues tuvimos los tres también. Claro. Viajaron con Zona Rock. Claro. Oye, Germán, vamos a hablar un poquitito del DVD de Guns N' Roses, que es de los de Las Vegas, Live en Las Vegas, ¿cómo se llama? Se llama China's Appetite for Democracy. Apetito por la democracia. Se lo recomendamos a todo el mundo, si tiene chance. Es medio difícil conseguirlo, pero lo tiene. Todavía no está a la venta, aquí en México comercialmente, se ha lanzado, pero no ha llegado a las tiendas, pero ya ahí lo tenemos a la venta para que lo vean. No se van a arrepentir, está espectacular, es un agasajo musical. Fíjate, y hablando de las canciones que escogimos, que porque ahora tenemos que ya irnos a la siguiente canción. Vamos a escuchar ahora una canción de Ozzy. Que no te gusta, ¿verdad? A mí no me gustó. No te gustó. Te voy a ser honesto, tú me la recomendaste. Sí, te recomendé el disco de No More Tears for Fears. Lo que pasa es como que yo quería escuchar algo más nuevo de Ozzy. Okay. Finalmente, pues no deja de ser la influencia de Black Sabbath de a principios de los 70. Todavía tiene mucho la influencia. Ahí yo te contradigo. A mí se me hace muy buena esa canción de Hellraiser, pero... Ahora sí que en cuestión de gusto. ¿Cómo te dice, Germán? Hellraiser. Del No More Tears. Un poco infumable. También la pasé. ¿No te gustó? Sin ver. Pero no, pues ahora que en gusto se rompen géneros. Y pues si a ti te encanta, pues así hay mucha gente que le gusta y otros que no. No tenemos. No, fíjate que sí me gustó, pero no para la situación que tenemos no para ahora. Lo mejor la colocaban para el compartivo. Okay, pero bueno, finalmente no deja de ser Ozzy Osbourne, que es. Para mí, la voz de Ozzy yo creo que es inigualable. Claro. Es la voz que todo el mundo dice, escuchas cantar y dices, ese cuate es Ozzy. ¿Por qué no la escuchamos y volvemos? Es Ozzy Osbourne, Hellraiser. Y su forma peculiar de cantar. Es que, ¿cuántas metiste tú de canciones? Dos. ¿Entonces van a ser 8? Es que yo me quedé en... Entonces aquí me va rapidillo. Ah, sí. Ok. Me quedé en el ese que la que no te gustaba y una que sí te gustaba. No, pues está bien. Pues es aniversario, man. Por ejemplo, la que sigue, me encanta esa canción y sobre todo porque ya es una canción que ya está bien viejo, sí. Y lo que dice, pues me identifico con él. Ese es el disco nuevo de Scream. Exactamente. Yo me identifico con la canción porque lo que dice, no sé si la... Sí, claro. De hecho, yo traía la traducción ahí en la libreta, la quería leer, pero... Finalmente está hablando de nosotros, pues, de ya gente de nuestra edad de 50 años. ¿Sabes a mí más bien cómo se hace esa canción? Muy metalera, pues, toda la influencia de Black Sabbath. Para mí es Black Sabbath. Yo estoy escuchando a Black Sabbath. Para mí. No sé, ¿sí? ¿Qué opinas tú? Hey. O sea, todavía no. Esa canción, todavía no marcaba el estilo real de Ozzy. Es más bien del estilo del guitarrista de Sad White. ¿No, Ron? Y Michael Ines y el. Que en paz descanse, Randy Castillo, que era el baterista en ese entonces de una banda. Ahora sí que Sharon Osbourne, la esposa, le hacía unas bandas
¿Era su manager, güey? ¿Su esposa? ¿Su manager? No, manches. Sí, claro. Manager, sí. Pues no es el primer caso, ¿verdad? Que la vieja es la manager, ¿verdad? De... Sí, lo sacó a flote, lo sacó de pedo. Es Saque, el chavito. ¿No te acuerdas que estaba ahí? El hijo. Nos lo encontramos ahí caminando y dice, ah, mira, Yañín. Y el hasta güey. Le dio una foto, pero Yañín. Y él sale en la cámara, Yañín. ¿Por qué hice foto? Che, Yañín, güey. No, más bien le valió gorro, güey. Déjame sacar el pastel porque creo que la gente ni lo ve. No, y si no lo abres, no lo vamos a partir. Oye, ese productor, que hubiera esmerado un poquito. Oye, mal, ¿eh? Oye, pero, ¿eso que dices? ¿Quién más habla de representante con demás músicos? Pues me acuerdo que tú hablabas del caso, por ejemplo, de la de Kurt Cobain. Pero... como pero que no, quiso explotar ya la imagen de Kurt Cobain. Bueno, y creo que... Ah, de las sí, no es sí, con ¿no? ella, sí, se quedó sí. con los de eso. No, no era su no, manager. No, era su manager. Era su vieja, no. Ah, así. Ok. Bueno, las mujeres siempre están, les gusta el billete. No, y de esto hay un chingo. Pregúntale a Paul McCartney. ¿Eh? Ay, ¿tienes a la vieja con la que estaba la coja, la, ¿no? La coja. La coja, y que no, por, que coge, y pues ni coja ni cogió. Pero tú mucho con una niña con sí, pues porque es que le sacó tanto dinero, cabrón. Creo que la situación esta. No le salió caro, fueron como 20 millones de dólares. Bueno, finalmente. Pero, bueno es nada, pero esa vieja de la nada. Salió con 20 millones, ya te dan 20 millones que vuelves a trabajar en tu vida. Pero de dinero. ¿Sabes lo que te digo? O sea, finalmente es lo que buscan y lo consiguen. Bueno, sí, esa canción está. No, está chingona, es de las mejores de No More Tears. ¿Y cómo en cambio, ahorita que escuchemos la siguiente, Kiss, ¿mande? No manches. Yo lo vi. No fui, sí. ¿Cómo quedaron? 0-0. Oye, el solazo de Sackboy. Sí, estaba de Sackboy. Bueno, ya no tengo con qué manera de... ¿Tienes tú una navajita? Ah, sí, yo traigo. Quisiera no perder. Mira, y haces una navaja con... Haznos el honor. Bueno, haz cuenta que la última cena, ¿no? El pan y el vino. Saludos, Germán. Zona Rock, Zona Rock, notaría, 51. Michalike. Y Michalike. Entonces, ¿cómo te fue, hermano? ¿Estuvo bien? A toda madre. ¿Sí? ¿Cuándo regresas ayer? Ayer. Lo malo fue que salí muy temprano. ¿Ayer? A las 8:40 salí del hotel. No. Que a las 11:15 era el vuelo. No, a las 11:15 era el vuelo. Ah, vale. Llevamos una y media. ¿Aló? Ahí. Ya fue, un amigo fue por nosotros. Ya estaba toda la tarde, me la pasé. Oye, el chino es un fanático también del americano, ¿no? El chino que vaya. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Estaba feliz porque ya regresó la NFL. Sí, sí, sí. Bueno, todavía con esa influencia el Ozzy de Black Sabbath, ¿no? Todavía como que le quedaba bastante impregnada, era como Black Sabbath en su jugo en ese momento. Más bien esa es influencia no de Black Sabbath, sino de Sad Wild y las tendencias de Saxon, de Venom. Bueno, ¿no, Germán? Sí, se oye mucho la influencia, sobre todo en el riff. ¿El riff? No, enorme riff de Sad Wild. Yo escogí a Ozzy Osbourne, les tengo que comentar. Por las canciones ya más nuevas que él. Incluso tuvo un disco homenaje a John Lennon, uh-huh. Que canta canciones de John Lennon. Sí. Créeme que me gustó mucho el estilo que le pone. La sí, voz es que la voz de Ozzy es particular. Es una voz muy particular. Muy particular. Sí, por sí, ejemplo, sí. Pues canciones como esta de Along. De Personas de Lennon. Exactamente, canciones de Lennon, pues también me gustó mucho. Y luego pues canta temas ya, pues el señor ya está grande, pues ya no deja de ser una persona que tenga recuerdos, que sea, nostalgia. Y ver el video pues ya con su Parkinson, porque ya tiene su esa onda del Parkinson. Mira, antes vive el pobre cabrón. Después de todo. Y la siguiente canción es del disco de Scream.
de Scream, ¿verdad? Que ella trae otro guitarrista y ya no trae la, a su guitarrista principal. Tú me comentabas algo. Se llama Gus Gus. ¿Con quién produjo este disco de Scream? ¿Scream? Híjole, la verdad no sé. ¿Tú sabes cómo? No tengo el dato. No. A mí es una balada muy buena. Una balada muy buena la canción que vamos a presentar. Lo que te iba a decir era de que ahora quien ya lo trae como su manager es a su hijo Zach Osborne. Su propio hijo. Su propio hijo. Lo trae como manager. Ya lo trae también en Black Sabbath. No sé si viste el video esta de la canción de La Vida No Espera. Bueno, es que no les gusta que diga los nombres en español, ¿verdad? Life Won't Wait. La Vida No Espera. Sí, claro. Se me hace muy buena. La letra, la estuve analizando. ¿La tradujiste? No deja de ser un tema que, pues digo, a la gente que andamos ya llegándole a los 50, pues sí nos pega. ¿50? Sí, ya estamos pegándole duro. ¿Tú ya los pasaste, Germán? 40 y tantos, digamos. 40 y tantos. Ajá. 30 y tantos. Entonces, ya son temas recurrentes en estos cantantes o en estos compositores o en estos grupos. Pero, que oye, ya no son tan duros. Otra cosa que hay que reconocerle, o sea, que qué buenas baladas ha sacado desde su época, desde Black Sabbath. Chains es una hiper mega baladota. Así es. Y esta, pues, sabe lo que trae, ¿no? En la voz, ¿no? Sabe. Claro que sí. La explota al 100%. No sé si para poder escuchar todas las canciones, ya nos vamos rápidamente a escuchar la cuarta canción, señor productor. Life One White, La Vida No Espera. Sí, claro. Y sí, quiero que analicemos, porque yo quiero hablar mucho, sobre todo contigo, Germán. Sale. Tiene que ver. Ya me escolaste. Adelante, productor. No, tú eres más jovenzazo, ¿no? Entonces, la canción 4, señor productor. Vale. ¿Has visto el video? Sale en un en un entierro. Se está drogando él. Llega una fiesta con unas chavitas y le pasa. Y él va caminando. O sea, la cámara la trae aquí, ¿no? Ajá. Y él se va drogando. Y pasa por un cementerio también, ¿no? Ah, exactamente, sí. No se droga. Más bien él les dice que no. Que no le hagan a la mamada y que la vida no es peligro y que la chinga. Muy buena baladita, ¿no? Con mensaje, pues. Pues es lo que te digo, no dejan de ser temas que ya son gente de gente. Ese güey tiene 65 años, un güey, yo creo, ¿no? Oh, sí. Pues así lo más, güey. Sí. Pues no te acuerdas en el concierto cómo andaba, güey. No, pero el concierto se veía muy bien. Hombre, se andaba destrampado el hijo de la chingada. Sí. La neta, sí. Que Dios los bendiga, no mames, cabrón. Ah, sí, por un lado, hablemos a la diablo y la chingada. Por un mes. Y que Dios los bendiga. Pero es su forma de como. Su performance. Su performance y como de estar agradecido con sus fans. O sea, no están ni en el plan de Divo, él es como ellos. No, lo que pasa es que la gente como nosotros, que somos de esa educación judío-cristiana, digo, finalmente venimos. Sí. Sí, nos espantamos. Todavía no se espanta, ellos no, les vale madre. No, pues, y en otra idea, no sé si esté buena o mala, pero esa es su idea. Y es otra vale idea. Madre, puso ahí imágenes y todo, como si nada. Ya estamos analizando y ni siquiera estamos al aire, deberíamos esperarnos para analizar todo eso. ¿Y esa canción no está muy larga? No, dura como 7 minutos nada más. No te creas. Nada, dura 3, casi 4 minutos. No, creo que no están muy largas todas. ¿No? Creo que la más larga es de Cerati. La de Adiós es esta larga. Si quieres esa hablamos ya, Lolo, de entrando hablamos de, o sea, pues sí, un adiós. Pues que yo tenía pensado hablar de de Juan Ramón, pero pues no quiere que lo despido. No, o sea, no, vamos, porque no va a salir. No es de que, porque va a regresar, o sea, es que a lo mejor luego va a decir un adiós, pero del mismo Gustavo, ¿no? Ándale, que nos dijo adiós con esta canción. Exactamente. Bien. No, sí, siempre en todo. ¿Qué tal? No, ustedes. No, ya llevamos, mira, 1, 2, 3. No. Es que sábado, viernes, sábado, domingo, chupando. Cristiano. Ah, bueno, quién sabe, ibas acompañado, ¿va? Igual sí, también. No, iba con la familia. No, no he tomado mucho, pero en las tardes después de comer sí, echaba mis 2-3 cervezas y unos 3 vinos y ya. Oye, entonces, parece bien que el otro programa ya lo hagamos de Mega de Metallica. Sí, hay que subir el tono, porque estamos ahora muy light, ¿no? Muy melancólicos, güey. Bueno, aunque hoy estuvo medio pesado. Bueno, no pesadilla, porque no son malos. Pero estaría hablando de Mega de Sí, 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 de, sí. Voy a adelantarla porque está muy larga. Sí. ¿A poco se...? Sí, está larga. 3, 2, 1.
pues estas canciones no deja de llamarme la atención, como ya a pesar de los ídolos que fueron cuando éramos niños, ajá, pesadotes, con esa idea pues diferente a la nuestra, que es la idea judeocristiana en nuestra educación, ¿verdad? Cristiano. Que su performance es diablo y que quién sabe qué, y, pero de todas maneras en el concierto que vinieron aquí a México, pues no dejaban de darle gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios nos bendiga, pero son más mensajes, a mí me cae muy bien. Mi hermano es su performance. Su performance y es parte del show. El show debe continuar. Claro. Como el show debe de continuar para los seguidores de Gustavo Cerati. Claro. Que acabamos de recibir la noticia hace poco, de que pues ya sí, hace una semana. Por fin, hace una semana, descansó. Pues, ya descansó. Y queremos, no sé si estén de acuerdo que vayamos a hacer un pequeño homenaje. Porque fue una banda que en lo que fue en particular, para yo creo que para los tres. No, para todo mundo. Para todos. Ajá. De mucha influencia, ¿no? Sí. Que trajeron el rock al español, ¿no? Sí, claro. sí, fue enorme, de calidad. Y constantes. La influencia que tuvo Gustavo Cerati en el rock en español, junto con otros, por ejemplo, Miguel Mateos. Enanitos Verdes. Pues, la verdad fue muy importante, para cuando menos para este lado de Latinoamérica, España. Un gran representante de la música, ahora sí que de habla española. Sí, sí marcaron un tiempo. Y sí queremos hacerle un homenaje, aunque no es el tema principalmente. De su disco Ahí Vamos. De su disco Ahí Vamos, exactamente. Ajá. De Gustavo Cerati. ¿Por qué no mandamos a manera de despedida una canción que tiene? De homenaje, ¿no? De homenaje. Una canción que pues lleva como título Adiós. Adiós. Muy buena, ¿no? Está buena esa rolita, ¿no? Esa la escogió La escogió Juan Ramón. Quiero la más fea de Cerati, güey. Escúchala, está buena. Señores, es un placer brindar con ustedes. Salud. Salud. Bien, este es el productor, la gente que no lo conoce, es bien borracho, no, nada más. Producer. Producer. Liz. Oye, este pastelote, ¿dónde lo consiguió, señor productor? Está grandísimo, cabrón. Se agradece el detalle. Qué detalle tan soberbio. En uno de los programas. Sí, hay Ahora sí va a salir bien. Sí, pues ahora sí nos arrejuntamos. A ver, chécalas. Ah, es que ya no tenemos la luz acá atrás. No, ya no. ¿Quién nos cogió la de esa canción? Juan Ramón. ¿Sí ¿Sí anda tocado el güey? Andas dañado, mi chavo. Sí, Poncho, agarra así, agarrando el pastel. No, pero sí está buena la cancioncilla, ¿no? No me gusta. Bueno, a mí no me gusta, pero... Sí, uno, así de bueno. ¿Otra? Listo. Ahorita prendemos la velita. ¿Sabes qué? Creo que perdió, ganó la esposa para que lo desconectaran. Ah, sí, algo así, ¿verdad? Sí, porque ya murió de un problema cardiorrespiratorio. Ya le dieron. O sea, de que ya le dieron aire al... Bueno, ya le lo desconectaron. Qué triste, ¿no? Qué triste por un lado y por el otro, cabrón. Ay, qué fuerte, o sea, imagínate también estar... Pues mira, yo siendo frío, yo de verdad, yo desde cuando yo ya... O sea, lo que decía el baterista, ¿cómo se llama el baterista? Charlie Boretti. Sí, Z Tabocio y Charlie. Charlie Boretti. Ah, no me acuerdo. Boretti. Algo así, algún nombre. Era el que decía, pues ya, déjenlo descansar. Ya, es que de todos modos, mira, ponle tú que despertar. Digo, ¿qué condiciones iba a despertar? ¿Qué condiciones? De físicas. Físicas. O sea, ya tus órganos ya no iban a responder al mismo ritmo. Así es. Y hay una película muy buena que se llama El Bulto, que es mexicana. ¿El Bulto? Véanla. Y es un caso parecido. Y pues bueno, logra recuperarse, pero pues ya su vida ya no para nada es la misma. Ya no son las mismas canciones. Ya sus hijos crecieron. Ya su vieja ya andaba con otro cabrón. O sea, está interesante. Así como ese para qué tema, me despertaron, ¿no? Así pues como... sí, como si no, pues mejor ya. Mándenme bien, cabrón. ¿Y quién sale en esa película, no?
¿Actores desconocidos? Sí, sí, sí. Pero está en relación al tema, está interesante. ¿Tenía otro nombre, Gustavo? ¿Era Gustavo? Adrián. Gustavo Adrián Cerati. Nos vamos rápido con la otra, ¿no? Sí. Nada más dice eso, Gustavo Adrián. Pequeñísimo melajo. Ahora sí que lo verás volver. El típico que en Mixo y entonces ya todos los que salieron, todos me meten. Gustavo Adrián Cerati, nunca te olvidaremos. Adiós. Sos grande. Sos grande. Siempre estuvimos esperando lo que sigue al principio, el milagro, pero no llegó contigo, pero probablemente va a llegar para los aficionados de YouTube. El milagro. Vamos a la canción 6 de una vez. Esta canción salió el día de hoy, Ricky, en la promoción del disco, en la venta del iPod 6. Ya para el iPod 6 salió como promoción ahí de regalo. Y esta canción es tributo a Joey Ramone, un excelente vocalista una banda neoyorquina. Excelente dato, Kiss. Pues, ¿qué te parece si la escuchamos y la compartimos con nuestro auditorio? Y es premiere, ¿eh? Es premiere. Premiere en el sonido de atrás. YouTube, el milagro. The Miracle, perdón. Nos la mandó Bono. Sí. ¿Un Bono de Bono? Es un Bono de Bono. ¿Sí es aquí? Sí. A ver, escúchalo, a ver cómo se les hace. Es que esos cuates como que sí, musicalmente como que sí, se esperan un ratito, no mucho, pero sí sacan algo nuevo. No, pues el último que sacaron fue acá en el 2010 o el 11. Uno blanco, ¿no? Sí, el blanco, fue el último. Sí. Y ojalá hagan otra gira. Pero esa rola está buenísimo. Bueno, lo poquito que escuché se me hizo muy bueno. ¿Y por qué lo escuchaste, Luis? Porque estaba viendo cuánto salía el iPod. El iPhone, perdón. Está medio caro todavía. Salió también el iWatch. Ya, ¿cómo? No manches. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a pistear, más bien? ¿Te acuerdas aquel chiste muy famoso? Que iban a una reunión de tecnología y que en todos lados decían, se escuchaba un ruidito y el bicho japonés se quitaba el zapato y decía, es que ya tenemos en Japón celulares en un zapato. Y otro ruido y los chinos, ya tenemos celular en el reloj. Y de repente un mexicano, córrele, trae mi papel que me va a llegar un fax. ¿Te acuerdas? Pero escúchalo. Bueno, es un homenaje también al vocalista de Ramones. Pues dice el dato rápidamente. ¿Dónde? Y nos pasamos a hablar de Metallica. Metallica. ¿Con cuál abres, no? Con la mala, pues yo me traigo mala, ¿sabes? A mí me la van a rayar todos. No, sí, ahorita nos saltamos. ¿O no tocamos la mala mejor? No, sí, sí. No, ¿para qué? Porque o la mencionamos, no, que es que sabes de las menos comerciales que me gustaron, ¿no? Bueno, entonces hay que decir que no toque Frantic. ¿Frantic? ¿Del disco Anger? No, sí, qué bueno. No, es que ¿para qué? Pues, si ya no tocamos el tema ese de que la más mala y la más buena. Todavía nos queda. No. Pero no fue el tiempo. Y mejor, o sea, hacemos mención de que pues es una canción contrastante, mala de St. Anger. Pero bueno, eso es para mencionar a quien no les guste Metallica ya. Pero una de las canciones muy buenas, pues escogí la de Injustice for All. Ah, pero sabes que está larga. ¿Está larga? Sí. No, por eso tenemos que meterla a frente. Para ya cortar con la. No, por eso, que está larga, mejor cortamos la de Frankie. Y esta si quiere que la corte. La de Injustice for All. ¿Sí? Sí. Y luego ya si quieres hablamos de Megadeth. Sí, dile. Sí la vamos a poner, pero... ¿Cómo? Sí la vamos a poner, pero la van a cortar. No, nada más una de mitad. Y además la vamos a cortar, dura 9 minutos. Entonces vamos a Metallica ahorita. ¿Y
Si quieres, sí. Ya decimos que vamos a hablar de la próxima semana de Megadeth y Metallica. Es que sí quedan esas dos bandas. Sí. Y sé que Megadeth y Black Sabbath, lo digo. Bueno, y sirve que esa de Injustice for All queda como un intro, como para, un intro para el próximo show. ¿Cómo se les está? ¿Bueno? Sí, está buena. Buena también para la próxima. Entonces decías tú que iPhone, ¿no? Te voy a preguntar que cómo la escuchaste, y tú ya dices por qué y ya. Pasamos a Metallica. Nada más que no me acuerdo, no me acuerdo lo que dijiste. 5, 4, 3. Qué buena rola, Kisiano, que esta The Miracle de YouTube, no la había escuchado. Del disco Songs of Innocence, que se llama así el nuevo disco. ¿Y cómo la escuchaste? Porque yo he estado siempre conectado. Lo que estaba comentando Germán era que estaba viendo los precios en Amazon del iPhone 6. Y ahí estaba anunciado que hoy, ¿qué fue la presentación? YouTube presentó el disco y esa canción. ¿Y la canción viene de regalo? Yo creo que sí. El disco más bien de... No, todo YouTube siempre innovador, pero me hablas tú que era un homenaje, ¿verdad? A un cantante. A Joey Ramone. Joey Ramone. De una banda. Los Ramones. Pues no terminamos de aprender mucho de música aquí en El Sonido de Atrás, amigos, con nuestros buenos participantes. ¿Qué te parece? Nos vamos con una banda de San Francisco. A ver, déjame atinarle. ¿Empieza con M? Sí, termina con A. ¿Metallica? Muy bien. Oye, que por cierto, la próxima semana tenemos un programa especial Metallica contra Megadeth, ¿verdad? Pero pues bueno. ¿Qué opinas de eso, Germán? Pues es un buen agarrón, sí, por lo que todo el mundo conoce. Creo que vamos a extender los datos la semana que entra, así es de que... Claro. Vamos a hacer un pequeño intro para que la gente se emocione, participe, haga sus comentarios. Y la semana que entra, pues opine. ¿Qué opinas de los discos de Load y Reload? Pues empezaron a tener otra etapa Metallica que no conocíamos, pero a la gente como que no le gustó. Uh-huh. Y pues ya el declive total fue con el St. Anger. Pues hay una canción que yo en lo particular no me agrada. Es de las que rara, pero sí digo, qué bárbaros, hasta dónde cayeron estos güeyes. Claro. Es la canción de Frantic. ¿Por qué? Porque regularmente en las canciones de rock estamos acostumbrados a los solos, claro, a un buen riff de guitarra, un acompañamiento de batería, pues como no lo queremos estrenar. Sí, y pues todo eso no va con la imagen de Metallica. Para todos los que son fans de Metallica, pues lamento hacer este comentario, pero pues es el sentir aquí de su servilleta. Y que debe ser el sentir de muchos, ¿no? También. Y pues háganos sus comentarios, eso de acuerdo a lo que ustedes nos platiquen, lo vamos a comentar el siguiente martes. Sí, ¿verdad? Sí. Este disco salió en el 2005, Seth Anger, y fue la última producción de. Porque este productor lo agarraron desde el disco negro, del Black Album, Bob Rock. Uh-huh. Bob Rock hizo las demás producciones que fueron Love, Reload y Seth Anger. Y ya el último productor que hicieron para Dead Magnetic fue Rick Rubin, de que él ha trabajado con Slayer, Red Hot Chili Peppers, Run DMC, con varios. O sea, ahora sí como que ya dijeron, pues tenemos que cambiar todo y mejorar la banda, y él lo que hizo fue como que actualizarlos al disco de Ride the Lightning. Sí, regresaron. Y ya con el Dead Magnetic fue el regreso al trash. No sé si estás de acuerdo conmigo. La canción que salió de promoción a mí se me hizo muy mala. La de Days With Come, o algo así. The Days Never Comes. The Days Never Comes. ¿Cómo estás a ti? Pues comercialmente fue exagerada, ¿no? Porque ese no marca lo que fue el álbum. El álbum, exacto. O sea, pudieron haber escogido otras canciones. Claro. Sí, tienes razón. Pero pues bueno, al final de cuentas, para los fans de Metallica regresaron al trash verdadero. Dejaron un rato las poperías que a nadie le agradó. Las poperías que tienen que ver mucho con las joterías, no empiecen, porque luego empezamos con poperías. Empieza con descaros. No, es que hay buenas canciones, rolas de pop, pero digo, de repente como que... ¿Tú de Metallica qué te gusta, Ricky? Y su fuerza, en la voz de... ¿James Hetfield? Sí. Yo cuando los he visto... Disfruto mucho la voz. ¿La voz? Sí, la fuerza que tiene, su poder de... El magnetismo que tiene con el público. Exactamente. ¿Qué tal, Germán? Tocando en vivo esa banda.
¿Y por qué no mandamos a la rolita que querías escuchar? Bueno, pues como un intro, y para mí una de las canciones que influenciaron mucho el gusto por Metallica, en Justice for All, del álbum homónimo, que pocas veces, como dato curioso, pocas veces la tocaron completa, por lo extenso que es, y bueno, ahorita no la vamos a extender por lo mismo, pero pues vamos a escuchar esta canción. Ricky, perfecto. ¿Qué te parece, Rubén? Perfecto, pues mándala, mi querido. Bueno, And Justice for All, por Metallica. En este disco de Justice for All fue el primer video que sacaron, el de One. ¿Ah? Oye, estos güeyes son más jovencitos, ¿verdad? Son más chavos que los de Metallica, sí. Sí, exactamente. Pero estos, haz de cuenta, es la invasión. Ellos son los que les pueden pelear ya a ya casi van para la hora. No manches, ¿en serio? Pues si no hemos dicho nada. ¿Cómo no? ¿Una hora? Pues es que ¿para qué no estaréis de beber? Sí, ¿verdad? Faltó la botana, ahí está la botana. ¿Quieren botanita? Dame unos cacahuatitos y no, hay que partir el pastel ahorita en la siguiente, aunque no salga ya en el... Entonces, ¿qué? ¿Cuánto? ¿2 minutos y despedimos? Sí. ¿O cuánto? ¿Sí? Sí. Vamos. 3 minutos más bien. Que ese era el verdadero trash. Sí. No es muy melódica la canción. Hasta parece Megadeth. Pero tiene unos pasajes. Hasta parece Megadeth. No, ya podemos también decir, Jamal, que en este disco ya apareció Jason Newsted. Fue con ellos. Justice is lost, justice is right. La justicia está perdida, la justicia está violada. ¿Sí, no? Es que hablan mucho de, sí, es muy de política, la política, exactamente. Sí, es que de la corrupción que hay. No tanto de sus relaciones personales, no le tienen la política. Al sistema. Al sistema. Sobre todo Megadeth. ¿Son políticos del sistema? Son, sobre todo Megadeth. Uh-huh. Es cuando también estuvieron innovando. O sea, estaban en una época de que les estaba yendo a la fregada. Y es que estaban ya lo de Napster, que para bajar. Es más, tus cuentas no. Si quieres bajar algo por Spotify o algo así. Nada, lo venden. Pues hace poquito que salió otra vez, no tiene mucho que salió de ese capítulo. ¿De cuando que le preguntan al Bataco, Lars Ulrich, que si quiere hablar porque pues ya lo tienen hasta la madre, dice. Pues sí, ya me tienen hasta la madre. Pero pues dice, pero bueno, fue atrevido, salí adelante. Ahorita que salgamos de aquí, me dijo Carlos que si vamos a terminar a ver el partido de México a la pizzería, al negocio, nos echamos dos cervecitas y ya nos vamos a dormir. ¿Ok? ¿No más? Se me olvidó que fue a México. ¿No ves más o no vamos? Yo paso, la neta. Estás casado, ahora mejor. Es que ya te juro que disfrutamos tanto que casi no dormimos. Mejor sabes qué, ¿no? Si no puedes hoy. Y aparte, porque, o sea, nos vemos el jueves a ver el fútbol americano ahí con Rico. Ah, pues también. ¿Sí puedes? Es a las 8. Mira, vamos a llevar cueritos, vamos a llevar alitas de pollo. No, pues, lo vas a dejar recuperar. Sí. Échate unos buenos jugos de tomate. ¿Cuánto? Sí, ya a la hora que quieras. Bueno, pues ¿qué les parece esta probadita para la próxima semana? Claro. Del agarrón. De agarrón. De dos bandas. De dos bandas, Metallica y pues, la Mega Muerte. Surgida de ahí mismo, ¿verdad? Porque finalmente de ahí. Finalmente salió de Megadeth. Digo, de Metallica. Metallica, Megadeth. Claro. Va a ser un buen agarrón. Pues yo les quiero agradecer a todo nuestro público el habernos aguantado un año, a nuestros compañeros, a Juan Ramón. Que hoy no estuvo con nosotros, pero pues que es un compañero que siempre nos ha acompañado. Le mandamos un saludo. Desde aquí un saludo. Rubén, Vela Sapien, muchas gracias por estar este año aguantándonos. Pues ha sido un año de aprendizajes, de camaradería, de buenos hermanos. Oye, y hasta el gurú, y hasta nuestro gurú, Germán, que por fin lo convencimos de que viniera al programa. A Poncho Aguilar. De que está... Está consciente en todo y nos apoya en todo. Exactamente, un buen amigo, pendiente de nosotros, también, un buen amigo. Sería un buen amigo nuevo. Incluyendo al arquitecto Martín, que empezó, pero también lo mandamos a saludar con mucho gusto. Claro.
pues a todos realmente que nos hayan aguantado. A todos los que tuvieron el primer año de muchos más que nos aguanten. A todos los invitados que tuvieron durante todo este año. A todos los invitados, a las bandas locales sobre todo, ¿verdad? Y va a haber una sorpresa también en el programa que vamos a tener nuevos invitados. Así es, tenemos sorpresas, va a cambiar un poco el programa más o menos, pero vamos a tratar siempre de mejorar. De mejorar, claro. Eso va a ser la... Entretenerlos un ratito. Entretenerlos un ratito. Distraerlos un ratito, sí. Que salgan de lo mismo. De lo mismo. De lo mismo. Pues no queda más que agradecer nuevamente a todos. Y partir el pastel. Para la gente que nos vea en el YouTube, en el video, pues les va a tocar ver la partida del pastel. Por lo pronto, a los que nos aguantaron todo este año, pues les queremos dar las gracias. Y esto ha sido El Sonido de Atrás. Pues ahora sí, Poncho, vente a partir el pastel. Sin albur. Ahorita que dices, yo se sacó un video nuevo, ¿eh? Un video en vivo. El año pasado, pero falta el que van a partir con las manos. ¿Así? ¿Sí? Yo fui al baño, pero por eso no, pues eso. aquí traemos cuchillito. Aquí mira, ahí te va como le hace mi hermana Alejandra, así y luego así y luego así. Ah, no, nada más somos cuatro, ¿no? Así. La otra, ahora tú. El pastel duró un chorro, ¿el qué? Duró un chorro el pastel. ¿Voltea? Una, dos. ¿Listo? Listo. Pues ahí lo ganó. Pues en cuatro, no somos cuatro. Muy agüitado, muy agüitado. Zanahoria con queso. Todavía no. Oye, pues no está mal, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? A los 60 pesos que costó, está bien. ¡Ay! ¿Los 60 pesos? Me la pasé todo el día en la cocina. Dale, desmenuzando la zanahoria. Gracias. Está bueno.